Oye, el agente está aquí. Jim, es una lástima haber jugado cuando todavía no había contratos con las televisoras, ¿no? Te habría conseguido en esos años mucho más de un contrato. Sí, cómo no. No lo hacíamos por dinero. No, claro que no. El rugido del estadio. Héroes de la clase obrera y todo eso. ¿Dibuja? Diseño. Bueno, antes sí. Intento retomarlo un poco. Han pasado años. Aquí está mi cliente número uno. Ok. Señor Taylor, qué gusto. Perfecto. Puedes decirme Michael, ¿sí? Excelente trabajo con este muchacho. Lo educó maravillosamente bien, señora Hunter. Catherine, por favor. ¿Qué esperas? ¡Díselo! ¿Decirme qué? Inicié un sondeo con mis amigos cuando comenzó nuestro contrato. Al parecer están muy impresionados con lo que vieron. ¿Me consiguió una oferta? ¿Una o dos? ¿Es en serio? Hace muchos años que no veía a un chico generar tanto interés tras las pruebas de salida. Jugadores jóvenes igual que tú son únicos, Alex. No hay un equipo en la liga que no esté insistiendo, llamando, queriendo contratarte. Tengo unas ofertas increíbles que quiero que veas. No quiero que te apresures a tomar una decisión, ¿sí? Los mejores equipos seguro te ofrecerán mejor paga, pero no podrás jugar mucho. Ten ese factor en mente, y lo que en verdad te va a ayudar en tu desarrollo son los minutos en la cancha. Solo quiero que lo pienses, ¿sí? Es importante tu decisión. Perfecto. Pues ya nos quieren en equipos, ¿eh? Y bueno, chicos. Ya ha pasado una semana de inactividad. Hace 3-4 días subí un video, pero saben esto, estaba explicando el horario. Pero bueno, no dije ni siquiera el saludo, ¿no? Del canal. Y es que ya ni me acuerdo cómo es. A ver, era... Y muy buenas a todos, chicos. Estamos aquí en un nuevo video. Y esta vez de FIFA 17. Continuamos en el modo carrera, en el modo trayecto que tiene el videojuego. Y bueno, pues ya nos dan aquí contratos. O sea, pues parece que todos los equipos de la Premier nos quieren. Como saben... Voy a escoger a Liverpool. En el primer video no les dije el por qué escogí a Liverpool. Y es que en sí a mí de la Premier no es que me interesen tanto los equipos. Si acaso conozco al Arsenal, al Chelsea, al Liverpool, al... ¿Quién más conozco? Al West Ham un poco, porque bueno, tengo primos que son muy... Están muy interesados, mejor dicho, en esto, en la, como por así decirlo, en el fútbol de Europa. Si yo viendo más por el Barcelona y el Milan. Pero bueno, escogí el Liverpool porque, bueno, es un equipo que a mí yo nunca lo he visto jugar acá. Pero... Por la experiencia que tienen mis primos al verlo acá, he escuchado o he oído que es bueno el equipo. No tanto, pero es algo bueno, ¿no? Así que por eso lo escogí. El Chelsea no me gusta, no sé, me cae mal. El Arsenal pues me da igual. Y el Manchester pues tampoco me disgusta, pero tampoco me agrada, ¿saben? Así que voy a escoger al Liverpool. Bueno, aquí nos ponen... Antes de escoger el equipo, pues nos ponen el salario semanal que nos darán. Y pues más cosas, ¿no? Ahí el director técnico, los títulos que tiene, en qué año fue fundado, el estadio y todo eso, ¿no? Pues a lo que se ve, el que más nos paga, por así decirlo, es... 4.600. Pues es el Chelsea el que más nos paga. Pero jugaré pocos según el tipo este que vino, ¿no? Pues voy a escoger al Liverpool, que también no pagan mal. Todo queda en familia, ¿eh? ¿Quién dijo que el romance ya no existe? Echaré a andar la maquinaria y comenzaré con el papeleo. En serio, te lo mereces, Alex. Perfecto. Desde pequeño sigue sus metas. Es lo importante, chicos, seguir siempre las metas. Nunca me sentí más orgulloso verte firmar con mi antiguo club.
Ok. Los Hunter han vuelto, ¿o no? Perfecto. Pero hay algo más, jovencito. Aunque parece que tú y tu amigo Garrett tienen gustos similares cuando es momento de elegir equipo. ¿Qué dice? Oh. ¡Alex es increíble! Ah, Garrett también escogió a Liverpool. Bueno. Perfecto. Vamos a ver qué dice aquí. Apuesto a que Liverpool tendrá otra temporada promedio. No puedo creer que firmé contrato profesional con el Liverpool en el mismo día que mi mejor amigo. Qué genial, ¿no? Tener un mejor amigo y tenerlo así por siempre. Perfecto, pues. Recompensas de food. ¿Y esto qué es? Desbloqueada. Bueno, esto ya será para el online, pero bueno, vamos a avanzar. ¿Qué dice? Ah, perfecto. Entrenamiento. Venga. Ahí va nuestro camarada Garrett. Espera, Sis. ¿En serio me saludó? Más bien a mí. Como sea. Hunter, Walker, adentro. Jefe. Supongo que ya echaron un ojo a todo. Un poco diferente de lo de siempre. Empezando con el director técnico. No esperen que les ponga una alfombra roja o les pregunte cómo se están adaptando. Tiene mejores cosas que hacer que discutir con ustedes. Vayan acostumbrándose a mí. Son las ligas mayores ahora. Deben mejorar su juego. Vamos a darlo todo por este club, señor Butler. El 100% y algo más. Mi mejor consejo para ustedes. Pongan tanta energía en conocer a sus compañeros como cuando entrenan. Hay muchas personalidades en el equipo y muchos egos. Para poder triunfar en la Premier League hace falta química de equipo. De nada sirven 11 individualidades. Ahora adelante. Se inicia el entrenamiento en 15 minutos. Y no quiero que parezca que tengo un par de peleles inadaptados en mi campo. A donde tienen que dirigirse ahora es hacia allá, a los vestidores. Ok. No lo defraudaremos, señor Butler. 14 minutos. ¿Creí que nos veíamos bien? ¿Yo me veo bien? Como ya saben todos, hoy se inician con nosotros dos jóvenes nuevos, Alex Hunter y Garrett Walker. Eso no significa que los demás tendrán un día de campo. Los quiero en parejas, ejercicios uno contra uno. Gallo, vas con Hunter. Bernard, te toca Walker. A ver qué hacen estos chicos. Buenos días. Él es Lily, yo soy Toro. ¿Quién de ustedes es Hunter? Sí. ¿Listos para la escuela, niños? Listos. Pues cuando ustedes quieran, amigos. Niños. Sí, hay que darles una lección. ¿No se te ocurrió nada más? Sí, bueno. ¿Quién está listo para trabajar hoy un poco? Pues vamos, andando. Perfecto, ¿y esto qué es? Regate de balón o movimiento defensivo simple. Ah, nos dan a elegir la prueba. Oh, no. Ah, no. Ok, bueno. Dice, apunta, mover, barrida, entrada de frente. Ah, esto es como para defender. Pues sí, ahí dice, joder. Perfecto. Ah, casi. Ok, sí, sí me salió. Ven. ¡No! ¡No! Bueno. ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto! Ahora regate, velocidad. Acelerar y tirar.
muy bien. Fácil. Venga, 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 venga. Creo que esto va a estar más difícil de lo que se ve. No, 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 no. ¡Ah, no! ¡Boom! Gol. Bueno, estuvo bien, estuvo bien. Bien hecho, Alejandro. Alex, mi... ¿Suerte de principiante? Tal vez. Me da gusto que hagas amigos, Hunter. ¿Descansar? Oye, mayor química entre nosotros. Mejor jugamos. Solo no olvides que no hallarás a nadie tan cortés en la derrota como Toro. Tropecé. ¿Quién? ¿Qué? No. Sí. No olviden que si quieren estar en el equipo, deben dar todo en cada entrenamiento. Especialmente si quieren estar en la gira de pretemporada. ¡A las regaderas! Pues muy bien, lo hicimos muy bien, de hecho. Ok. Días más tardes. Sus tenis están muy chidos, Y su sudadera. Yo tengo una igual, o sea, es toda roja. ¿Por qué se esconde el teléfono? Tiene las porquis ahí. Va a sonar si lo miras fijamente. Ah. ¿Alguna oferta? La paciencia es una virtud. ¿Y si no soy de los que lleva? Es tu primera pretemporada. Es cuestión de tiempo. Es en América, mamá. Ya habrá otras giras. Te dije. Dale tiempo. ¿Sí? ¿Cómo está, señor Butler? ¿Sí? Sí, claro, entiendo. Claro, sí. Gracias. Bueno, ¿y? Ok. Por un momento pensé que... que no se lo iban a llevar. Qué emoción, ¿no? Amigo, ¿seguro que así funciona? Ah, también se llevaron a Gareth. No lo sé, tal vez no estás empujando lo suficiente. Sí estoy empujando lo suficiente. Niños, ¿qué hacen con todas sus millas de viajero frecuente? ¿Qué? Pensé que teníamos que empujarlos para atrás. Eso hicimos camino Mallorca con mis padres. Tenías como 8 años, amigo. ¿Crees que en la temporada nos elijan al inicio si anotamos goles en esta gira? Amigo, seremos los primeros nombres de la alineación. Ya se sienten en la cima, ¿verdad? ¿Cómo haces que funcione? Presiona un botón ahí. Uy, nos dan una habitación suprema. Pero bueno, chicos, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video. No sé si quedó muy corto, muy largo, no tengo ni idea, pero hasta aquí lo voy a dejar. Antes de despedirme, perdón, quiero agradecer
Ya sé que ya agradecí en el video pasado, pero no sé, me dan ganas de nuevo de agradecer. Porque, no sé, de verdad, no cuando inicia en esto de YouTube, no sabe lo que se espera o no se imagina lo que hay dentro de esto. Y es que uno ve los malos comentarios. Yo no tengo ningún mal comentario hasta la fecha. Sé que algún día lo tendré, pero hasta entonces no he visto ninguno malo. Y no sé, uno ve eso y se disgusta y dice, no, es que no, ¿saben? No quiero iniciar en esto. Me da miedo, me da cosa, porque siento que me van a decir algo. Pero no, chicos, de verdad, si ustedes quieren ser youtubers, pues adelante, háganlo. En serio, o sea, es una gran experiencia. Hasta el momento yo tengo a mis 18 suscriptores, 18 reapers que están conmigo apoyándome. Muchas gracias, de verdad. Perdónenme estas 2 semanas de inactividad, como ya les he dicho, pero es que, no sé, siento que les debo algo y, como les digo, voy a tratar de respetar el horario. Quiero mandar un saludo a Lenteja Ejecutiva por el comentario que mandó la otra vez y a Master of Shadow DJ, que también en este último video que subí también me dio mucho ánimo, ¿no? Pero bueno, ahora sí, chicos, sí que sí. ¿Qué hice? Ah. Ahora sí que sí, me despido y nos vemos hasta el siguiente gameplay. Chao, chao.